Bueno, para lograr entendernos y para ganar en tiempo, mis invitados han hecho todo el camino, todo el círculo. Apostaron por ser lo que no eran y ahora han apostado por volver a lo que inicialmente eran. Consideran que la transexualidad es una enfermedad, reitero, el concepto está ya superado por la clase médica. Y Mark, que ahora es Marisa, le dice a la doctora Saré que no está de acuerdo con las pruebas que conllevan a que un niño se le haga la reasignación de sexo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la pregunta que tienes para la doctora? ¿Qué exámenes objetivos, no subjetivos, no porque alguien diga que se siente que ha nacido un cuerpo equivocado, qué exámenes objetivos hay? Y de repente, ¿por qué lo aceptan tan abierto? Doctora. Maritza, en respuesta clara y al punto, no hay ningún examen objetivo, claro, ni subjetivo tampoco. Lo que hay es observar al niño y nadie le impone ni a un niño ni a una familia absolutamente nada. Estamos en el negocio de ayudar al niño, estamos en el negocio de ayudar a la familia. Al niño se le observa y al niño se lo deja. Se lo deja jugar como él quiera jugar, se lo deja que él poco a poco vaya guiándonos. Y eso es con mucha ayuda para los padres, y si no, hay que preguntarle a los padres. Hay que preguntarle a los padres que ven sufrir a los niños, que ven sufrir a los niños que están siendo objetos de bullying, de acoso, de ver a los niños que cada día sufren porque se tienen que poner una falda o porque se tienen que poner unos pantalones. No estoy abogando por ningún cambio moderno ni nada de para estar cool o para estar in. Es una población que existe y que nosotros no somos nadie ni para juzgar ni para moldear. Muy al contrario, si no vamos a dejarlos, que ellos solitos nos den ese camino, nos orienten, que yo creo que es lo que ustedes han hecho con sus vidas y que es lo que creo firmemente o espero, que ustedes no traten de moldear al otro ser humano. O sea, me están diciendo algo que en realidad no es así como sucede. En realidad lo que nosotros hacemos con estos niños es darle paz lo más posible, darle tranquilidad, darle un sentido de autoestima, darle un sentido de pertenencia, y ni siquiera le ponemos un nombre a ese proceso, ni siquiera le hacemos ningún tipo de examen. Es un área que obviamente tenemos muchos estudios que realizar, mucho que aprender, mucho que comunicarnos los unos con los otros. No hemos llegado al fin del camino, indudablemente, pero hay muy buena fe, hay mucho profesionalismo y la meta es ayudar a esos niños, ayudar a esa familia a que sean felices y tengan un futuro, el futuro que se merece. Me temo que estamos transmitiendo cada uno en longitudes de onda distintas, o ustedes están transmitiendo en longitudes de onda distintas. Ellos no creen en lo que usted está diciendo. Y la razón es porque nosotros hemos tenido padres que no están... Yo he tenido muchos padres. Esto es un experimento de niños. Y es como los niños son como ratones de un laboratorio. Y ellos no saben lo que va a pasar con ellos. Porque ellos están como, a ver, ponerle hormonas, a ver bloquearse su puberty, a ver. Y mira, señora, la verdad es que ustedes no saben lo que están haciendo. Y la verdad es que ustedes, cuando yo fui a una terapista de género, ella ni me invitó a mi esposa para que se siente conmigo para hablar de sobre esto. Ellos no son responsables para las familias y para la gente que son afectados. Ellos nada más le importa a la gente que le afecta el género. Y eso no sirve porque familias están matándose. Permítanme, con tengo que ir a un corte. El último corte del programa. ¿Pero ustedes creen que los psicólogos y los psiquiatras se hacen ricos con esto? Sí, hacen $20,000 con una inyección que le pone un implante. Bueno, okay, vamos a una pausa. Que le pone un implante. Bueno. Que le pone un implante. Bueno. Que le pone un implante. Bueno.